Procesol es una asociación civil que nace en el año 2013 enfocada al cuidado de los mexicanos más vulnerables por medio de programas únicos, campañas de salud y de asistencia social a muy bajo costo, promoviendo la mejora de nuestro entorno social, bienestar familiar y cultura de la salud preventiva. Ofrecemos una alternativa para el cuidado de la salud, otorgando a nuestros afiliados acceso a nuestra red médica privada con más de 15,000 proveedores a nivel nacional y así acercar atención médica de calidad y calidez a las familias oaxaqueñas. Procesol, cuidamos a quien más quieres. Amigos, muy buena noche. Muchas gracias por seguir esta emisión de su programa Procesol Informa. Como ya saben, emisión a emisión, le llevamos a todos ustedes la mejor información en temas de salud con un enfoque preventivo a través de las redes sociales de MVM Noticias, por YouTube, por Facebook. Por ahí nos pueden seguir alrededor de las 8 de la noche, que con mucho gusto le vamos a dar a ustedes información importante en área de especialidad, como lo es el día de hoy, un área, mi área, el área de odontología, por lo que comúnmente la gente se acerca al dentista. Una es ligada al miedo y otra es porque el dolor les genera ese miedo. El día de hoy estamos con el doctor Suriel Rodríguez Ortega, especialista en endodoncia. Doctor, esta área de la odontología que a muchas personas les da miedo acercarse debido a lo que encierra, y una de las cosas que encierra es el dolor. Háblenos, doctor, de esta área a la que usted se dedica. Buenas noches, doctor Michel. Te agradezco por la invitación a este programa informativo. Bueno, efectivamente, ahora hablando ya de la materia, sí, el 90% de las personas que acuden a consulta odontológica es por dolor. Y precisamente el dolor lo puede desencadenar múltiples causas, ¿no? La principal son lesiones cariosas, que creo que todo el mundo las conoce, pero hay lesiones cariosas que producen infecciones dentales, ¿no? Entonces, cuando hay un proceso infeccioso dental, ahí es cuando los endodoncistas ya echamos mano para poder tratar de salvar ese diente. Tal vez no podemos conservar la vitalidad de los dientes, pero sí podemos conservarlos para que tengan función dentro de la boca. Sí, y acá la situación de las personas es de que empieza un dolor ahí en ese diente con lo frío, con lo caliente, situaciones de inicio que muchas de las veces con un fármaco lo van paliando, lo van llevando. Y creo que cuando ya visitan o cuando ya el dolor ya no es soportable, es ahí donde se acercan. Cuéntenos de esta situación, de esta vía de la cual el diente está sano y llegarse a necesitar ese tratamiento que usted brinda. Yo creo que lo que debemos de saber todos es que realmente los dientes son para toda la vida. Pero el simple hecho de que sean para toda la vida no significa que no tengan tal vez un mantenimiento, una limpieza, una revisión. Entonces, el descuido precisamente de no estar al pendiente de esas situaciones tal vez de atención preventiva bucales, deja que varias enfermedades pasen inadvertidas y pues precisamente de ahí viene que los dientes por lo general dan pequeños avisos, ¿no? Dan pequeñas molestias de algún padecimiento que tienen. Entonces, yo creo que la automedicación no debería de ser algo que deberíamos de hacer. Una revisión estaría muy bien hacer a tiempo para que las curaciones dentales sean, primero, menos costosas, sean en menos tiempo y involucren menos tratamientos, ¿no? Eso es muy importante de informar. Dentro de la Academia de la Asociación Dental Mexicana ya viene una área llamada odontofobia, el miedo al dentista. Ahorita comentas los tiempos, ¿no?, en donde los dientes son para toda la vida. Así es, a veces las personas no acuden al dentista porque no hay dolor, porque comen bien, porque no tienen ninguna situación complicada. No es necesario, porque aparte de que, como tú lo comentabas, aparte de que no hay dolor, pues no tengo el efectivo o no quiero gastar ahorita. Y la otra parte es de que dicen no voy al dentista porque es caro.
hablar de la Organización Mundial de la Salud, que habla de que 9 de cada 10 niños en etapa escolar tiene caries y todos los adultos la tienen, hay un diente que sale, un diente permanente que sale a los 6 años, que es el primer molar. Ese molar a los 11, 12 años ya tiene una complicación muy, muy drástica. ¿Qué se pudiera hacer para todas las personas para poder de alguna manera disminuir estas situaciones? Sí, yo creo que la labor que tenemos nosotros como dentistas, primero es de carácter informativo, ¿no? Eso es lo que nos corresponde a nosotros como dentistas, siempre estar actualizándose en técnicas de anestesia, que yo creo que tú y yo lo sabemos, en técnica del dominio de materiales dentales y en técnicas de protocolos, ¿no? Esa es la obligación que tenemos nosotros como dentistas. La obligación que tienen las personas el día de hoy es también acercarse e informarse, al menos en este tipo de cápsulas como las que tú tienes, y en este momento informar y dar a conocer que hoy por hoy la odontología no es la misma con la que se conocía antes, con la que arrastra mitos, con la que arrastra ciertos miedos, y de ahí viene que la odontología, pues todo mundo le tenga miedo al dentista, ¿no? Entonces, adultos mayores, jóvenes, adolescentes, niños, ya tienen un miedo previo antes de llegar. O sea, es algo increíble de pensar, pero sin distinción de clases sociales, sin distinción de edades, hay un miedo, ¿no?, al dentista. Y solamente lo importante es darle esa información de que ahora la odontología no prácticamente no transcurre a través del dolor, se puede mejorar. Sí, tú comentabas unas cosas, ¿no? El dentista hay que estarse actualizando, tú en los espacios que te brindas con las personas que convives en el área de especialidad, como doctores de primer mundo, hablar que hoy hay una técnica de anestesia por infiltración, por una maquinita que disminuye la sensibilidad o la sensación por esa anestesia, pero pues eso también va haciendo que el mismo profesional requiera de tecnología más cara, si así lo podemos decir, que también el tratamiento pues debe ir más o menos de la mano, hablar de microscopía, hablar de toda la tecnología que se mueve en el área de endodoncia de tu área, pero creo que también para las personas, si ahorita que están en casa, pueden de alguna manera motivarse y hacer una visita con el dentista, toda esta tecnología, incluso la misma técnica de anestesia, pues fuera innecesaria, ya que solo estaríamos en un área de preventiva, en un área de revisión, que con la técnica de cepillado es lo mejor que se puede hacer en estos casos. Sí, claro, definitivamente, ¿no? Y creo, y vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? Existen técnicas actuales que no involucran anestesia, ¿no? Existen técnicas actuales que no involucran la pieza de alta, que es el instrumento que se ocupan los dentistas para poder hacer remoción de tejido, ¿no? Y que todo mundo tiene miedo, ¿no? El ruidito, el aparatito. Entonces, existen técnicas que se pueden ocupar. Quien decide ocuparlas o no es el clínico. Obviamente debe de saber las otras técnicas, pero recordemos, los dientes, como lo dije, son para toda la vida. Los dientes, entre menos afectados estén, son más fáciles de reparar. Los dientes, entre más afectados estén, son más difíciles de reparar. Los dientes, entre estén afectados, infectados, no solamente son difíciles de reparar, sino es difícil saber el pronóstico de ellos. Entonces, la moraleja de esto es, si tienes dientes que estás seguro que tal vez tengan, no sé, alguna pequeña lesión, acude a una revisión, al menos, para saber qué es lo que sucede en esos dientes. Sí, es uno de los objetivos que tenemos aquí en Procesol, brindar esa atención, darle ese diagnóstico a la persona, porque uno cree que está sano, uno cree que no tiene ninguna lesión, pero por ahí nos podemos encontrar situaciones que pueden prevenir situaciones más complicadas de salud, porque una de las cosas que se comenta es, ¿y para qué me hago la endodoncia si ese diente se va a perder? Tú comentabas hace un rato de la actualización del profesional, la situación complicada es que a veces también el mismo dentista expresa esta situación de la endodoncia. ¿Para qué si una endodoncia es, de todos modos, el diente se va a extraer? Pero no es nada más quitar el diente, lo que es la parte vital del diente, sino darle un buen tratamiento que después de la endodoncia, sí en otras situaciones que hay que cuidar, pero siempre cercano a esta área de odontología, no separarse.
Creo que a veces el especialista debería de estar pendiente solo si hubieran algún accidente, alguna situación que ponga en riesgo la vida del diente y no propiamente el descuido. Hablar de los pasos a seguir en una consulta de un paciente complicado que a veces dice no te voy a atender porque vienes con la cara hinchada, ¿no? Si no te dan antibiótico, que creo que es otra de las cosas que también tu área la maneja bastante, ¿cómo hacer esto? ¿Antibiótico, no antibiótico? Que las mismas personas hoy hay una ley que evita que se pueda autorrecetar antibióticos, pero la abuelita, la comadre, tiene antibióticos sin necesidad de comprar en la farmacia, simplemente de tratamientos que quedaron ahí de otras situaciones te lo brindan. ¿Hay que hacer? Bueno, ahí es algo, se vuelve un poquitito complicado, pero creo que al menos por la situación actual, que creo que no vale mucho la pena hablar de esto, pero ha dado un paso bastante importante que es la comunicación entre el paciente y el clínico por medio de WhatsApp, videollamadas o algo. Yo creo que una consulta de este tipo debe de establecer el primer contacto de confianza y también sobre todo para conocimiento del problema que tienes, ¿no? Y eso involucra que la automedicación no debe de hacerse, ¿no? Entonces yo creo que si tienes algún problema dental, lo correcto sería, ok, acude a un dentista de cabecera e intenta contactarlo por primer medio, a través de una llamada o algo, lo más probable, y es totalmente cierto, que como segundo contacto tengas que ir a una revisión, entonces es ahí en donde se debería de hacer los abordajes correctos en cuestión de farmacología. Sí, y acá la situación difícil en el tema de atención odontológica, hoy hay algo que tú comentas, una consulta por videollamada, pero no podemos no hacer nada por medio de una pantalla. La situación de manejo de dolor, manejo de infecciones, como lo comentabas, se tiene que acudir al consultorio porque es ahí donde el diente es duro. Muchas de las veces el por qué se inflama la cara es porque esa salida es de gases, de pus, que es lo que se presenta a veces en los conductos o en la parte de los dientes, está taponeada, está tapada, y el profesional tiene que abrir, ¿no?, el acceso o el manejo de la misma zona que va a llevar a un alivio de la lesión que se tiene. Si yo en mi caso a los pacientes a veces les comento, ahí un ejemplo más burdo es la uña enterrada. No es el medicamento el que va a realizar el alivio de la zona, sino quitar esta situación que en este caso la uña está generando la infección, lo mismo en el área dental. El proceso que pasa es que el nervio llega a lesionarse. Esta parte no las puedes explicar por qué se hincha, qué pasa, que a veces las personas no comprenden, que a veces está vivo y a veces ya huele feo, pero aún así el tratamiento que se tiene que realizar es el tratamiento de endodoncia, el tratamiento de conductos de manera más técnica. Sí, claro. Bueno, primero lo que debemos empezar a identificar es que los dientes tienen una parte central, ¿no? Esta parte central corresponde a un tejido llamado pulpa dentaria, y esa pulpa ya es más conocida como los nervios de los dientes, ¿no? Bueno, cuando las lesiones son demasiado severas, que para esto tuvieron que pasar mucho tiempo de exposición a una caries, muchísimo tiempo, eso involucra muchos años, entonces los nervios de los dientes se ven afectados. Lo primero que ocurre es un proceso inflamatorio, y como todo proceso inflamatorio, manda señales de aviso, o en este caso de hipersensibilidad. Esto quiere decir que genera molestias pequeñas, muy pequeñas, tolerables, y que muchas de las veces no les hace uno caso. Después del proceso inflamatorio, que aquí hay que empezar a conocer, ¿no? Ya una vez que está ese proceso inflamatorio, esto es irreversible. Quiere decir que ese nervio ya no está con posibilidades de recuperarse, ¿no? Porque esos tejidos no tienen esa facilidad de regenerarse. Es muy complicado que por medios propios se regenere. Y si ese proceso inflamatorio, como sabemos, dentro del diente, en una cavidad donde todo el tiempo está llena de bacterias, debemos de saber que empieza un proceso de creación de nuevas bacterias, ¿sí? Porque es el medio ideal. En ese momento, ese tejido deja de estar inflamado para producir una infección dental. Vamos a ir a un corte, amigo. Esto que tú nos estás comentando es algo muy importante, es la parte técnica del por qué el diente duele.
Creo que si nosotros evitamos esto que nos vas a comentar regresando del corte, vamos a lograr que tanto el bolsillo como el dolor en el cuerpo, en el organismo, se presente. Amigos, vamos a hacer un corte. Estamos hablando de dolor en odontología, lo que es el área de endodoncia. Vamos a un corte, amigo, y en un momento regresamos. Pues amigos, estamos de regreso aquí en su programa Procesol Informa. Ya saben, la información de salud es muy importante. Hablemos de salud, todo el tema de enfermedad, los doctores aquí invitados nos ayudan a eliminarla, a resolverla. Pero si hablamos de salud, vamos a hablar de preservar todas las estructuras del cuerpo en una armonía, porque eso es la salud. Todo el cuerpo debe de estar en armonía para evitar ser enfermado. Y si lo logramos hacer, vamos a llevar una vida más plena, sin ningún problema, tanto en temas de no poder movernos, tanto en temas de tener presencia de dolor, así como no poder hacer nuestras actividades. Antes de ir al corte, amigo, estábamos hablando de estas condiciones, de estas situaciones que tiene la pulpa, el nervio comúnmente conocido, cuando se irrita, que ya no puede ser reversible y no hay de otra más que realizarle un tratamiento. Por favor, continúa explicando esta parte. Sí, gracias. Bueno, precisamente hablaba antes del corte sobre el proceso inflamatorio que sufre el tejido, ¿no?, de los nervios dentales. Es ahí cuando sufre un proceso de transición y llega a infectarse. Esos procesos infecciosos lamentablemente no terminan delimitándose en un diente, sino que también, a pesar de tal vez no hacer un abordaje, o sea, que eso sucede también muy comúnmente, que las personas no le dan una atención, produce infecciones que abarcan otras zonas. Eso involucra aspectos faciales, como pueden ser músculos, espacios aponeuróticos, y entonces una que otra persona ha experimentado por estas cuestiones desagradables, en donde pues prácticamente ya está demasiado comprometido, ¿no?, este tipo de infecciones. Lo que debemos hacer es no llegar a esas circunstancias. Lamentablemente el proceso infeccioso para agudización realmente requiere horas. Entonces, esto es muy común que
en la noche se empiezan a sentir mal, empiezan a tener un malestar general, inclusive tal vez tener febrícula, y al día siguiente estar totalmente inflamado de la cara, ¿no? Entonces, eso es a lo que nosotros no queremos llegar, pero cuando tienen esos procesos, bueno, sufren estos procesos inflamatorios graves, ya es más difícil hacer un tratamiento clínico. Yo creo que también hay personas que platican que un diente, o tienen la duda, si por un diente se puede complicar o llegar a morir la persona. Lo que tú comentabas ahorita de un tema de que la infección se expande o se disemina a otros tejidos, ¿sí hay un apartado, hay un tema en donde pudiera complicar la vida de las personas? Tal vez, en ocasiones, pero tendría que pasar muchísimo tiempo. O sea, esto no es de que sea algo muy común, ¿sí? O sea, estamos hablando de que, a pesar de presentar una infección dental grave, tendrían que suceder eventos similares múltiples, o sea, que esta infección corra durante aproximadamente años, o sea, que la persona experimente esas inflamaciones una vez, se retira y vuelve a aparecer, se retira y vuelve a aparecer, y sí, eso podría permitir que llegara a otras zonas, en particular en algunos dientes inferiores, y cuando empieza a delimitar al otro lado prácticamente del cuerpo, porque recordemos que son partes simétricas, entonces ahí sí se podría volver peligroso, ¿no? Pero esas atenciones no se hacen de manera ambulatoria, esas son atenciones hospitalarias, suceden muy pocas, pero ojalá que la verdad no tengamos que pasar por eso. Estamos hablando ahorita de situaciones como es la caries, que son las que llevan a complicaciones de este tipo. Te podría preguntar, hoy en día, más por el estrés, todo el estar en casa, todo lo que es COVID, todo lo que encierra este tema de ansiedad, hay un punto importante llamado bruxismo, apretamiento y o rechinamiento de dientes, que va a determinar algunas fisuras, algunas fracturas de los mismos dientes, en dientes donde no tienen caries. Eso también puede llevar a situaciones complicadas que lleven a ese diente a endodoncia, se puedan perder. Sí, de hecho, tristemente, producto de, creo que de todo este estrés, hasta cierto punto emocional que se ha sufrido la mayoría de las personas, se está volviendo algo muy común, encontrar dientes agrietados, ¿no? Y como toda superficie agrietada, sabemos que no tiene la capacidad de sellado. Al perder los dientes, la capacidad de sellado, permiten el paso de irritantes, como de bacterias, a la parte central de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, sí se está volviendo algo muy común. Creo que aquí lo más importante, pues, ya sería una terapia preventiva que la determina el especialista, ¿no? O sea, el odontólogo, tal vez establecer el uso de guardas, tal vez el cambio de ciertas restauraciones, pero sobre todo lo más importante, la detección de estas, ¿no? Porque básicamente hoy por hoy debemos de saber que el endodoncista intenta conservar los dientes en boca y la odontología hoy no extrae dientes. El trabajo del odontólogo es cuidar de los dientes. Sí, es que es algo importante que todos deben de saber. Cuando tenemos una o cuando se tiene una situación complicada de salud, pues lo más económico y lo más fácil es quítame el diente. Sí, claro. Y también a veces el profesional se suma a que, pues, como no hay tanta preparación para el manejo de estas condiciones o de estas situaciones, pues lo más fácil es quítame ese diente, ¿no? Y es una situación tortuosa, ya que tampoco la técnica de anestesia es bien empleada en estas condiciones por la misma infección que se tiene, y se genera un episodio traumatizante, muy traumante para la persona, claro. Que lo que externa o lo que expresa, pues va a ser, no, ni vayas al dentista porque duele mucho, no, mejor esto. O sea, son esas condiciones que hoy se van presentando que también generan el miedo a la situación de atención odontológica. Nosotros, amigos, hemos estado llevando brigadas médicas atendiendo a niños, ya que pues en los niños si podemos generar un cambio en el tema de limpieza, pues va a poder generar un cambio en el tema del adulto. Y estas situaciones, tenemos un especialista aquí en Oaxaca que ahorita nos va a dar todo donde él anda movido en temas de actualización. Pues, ¿para qué se requiere? Siempre se lo he dicho a todos los especialistas que están acá. Si nosotros previniéramos, ustedes tendrían condiciones de atención complicadas en menor grado, ya que las personas no necesitarían tanta endodoncia para poder mantener un diente, que lo más triste que lo podemos decir así es que lo costoso que lleva primero especializarte
es lo mismo que lleva al tema de poder atender 2,000, 3,000 pesos por un diente que se pudo haber evitado por una simple limpieza. Creo que ese es el objetivo que el día de hoy tenemos. Amigo, llega el paciente con infección. Ahora sí que vamos a despejar la duda. ¿Se puede atender o solo le damos antibiótico y lo vemos en unos días? Lo determinan las cuestiones clínicas, ¿no? O sea, porque existen parámetros en los cuales sí se pueden hacer las atenciones, por supuesto que se pueden hacer las atenciones, pero existen también algunos otros en donde va de por medio, primero, la farmacoterapia, ¿sí? Y van a ser casos selectos, ¿no? O sea, a veces estamos hablando de un compromiso sistémico de la persona, obviamente necesitas una farmacoterapia. Existen procesos agudos, que era lo que te decía hace rato, donde hay una infección tal vez extraoral. Está saliendo pus. Sí, muchísimo. Entonces, tal vez ahí durante una cantidad de horas es difícil hacer un procedimiento en donde primero abordas a un paciente que viene ya de mal humor, ya trae un malestar, un problema doloroso y que también tiene limitación en la cuestión clínica de la boca, ¿no? O sea, tiene limitación de apertura, viene todo inflamado, como lo que acabas de decir, lleno de pus. Entonces, sí hay parámetros clínicos en donde tal vez va de entrada la farmacoterapia, pero son muy selectos, ¿sí? Son muy, muy selectos. Yo acá lo que la mayoría de los pacientes comentan, quieren que en ese momento uno haga magia, ¿no? Casi, casi truene los dedos y ese malestar se elimine, cuando estas condiciones se vienen presentando ya por mucho tiempo, como tú decías hace un rato, ¿no? Ya hubo por ahí una, comúnmente la postemilla se presenta, no se le hace caso, ¿no? Se sigue prolongando. Hoy el ketorolaco es uno de los medicamentos que comúnmente se mueve en la boca de todas las personas, ya que, pues es cierto, es uno de los medicamentos que ayudan a aliviar el dolor de los más altos en una clasificación, pero eso lo único que va haciendo es prolongando el tiempo de molestia. Y algo que nosotros lo manejamos como una pregunta principal en las personas, dolor en la noche. Estos dolores cuando llevan al tema de una lesión en una muela son nocturnos. ¿Por qué? Sí, fíjate que le acabas de dar el punto. Yo creo que tal vez esto no está redactado como tal, pero un signo muy característico de que en este caso el nervio de un diente ha sido dañado es el dolor nocturno. Esto es 100% seguro que va a terminar en una endodoncia, prácticamente. Y ahí acudir al dentista. Sí, esto ya, si no quiere uno experimentar un dolor más grave y te da ese primer aviso en la noche, no, definitivamente tienes que acudir lo más pronto posible porque puede ser muy grave. Dolor al frío, dolor a lo caliente, dolor a lo dulce, todas son situaciones que ese diente tiene por ahí una situación de acudir al especialista, al mismo dentista bien manejado y todavía en ese caso podemos mantener el diente sin el tratamiento de endodoncia. Sí, existe, bueno, creo que hoy por hoy, nada más para como agregar esto, existe una tendencia, no en endodoncia, existe una tendencia en odontología llamada mínima invasión. Todos los dentistas la conocen. Y en endodoncia, de lo que acabas de decir, la mínima invasión implica que, como de nuevo, en ciertos casos puedas conservar la vitalidad. Y en algunos otros no, definitivamente hacer la endodoncia. Entonces, todos los casos van a ser para endodoncia, en la gran mayoría sí. Pero hay casos selectos donde no. Entonces, no siempre también tiene que ser esto. Amigo, también para todos los dentistas que nos ven, ¿dónde te podemos encontrar? Estás moviendo muchas situaciones ahí en redes sociales ligadas a la actualización odontológica, componentes de todas partes del mundo. Tanto para el paciente debe saber que el doctor se está actualizando, como el mismo colega debe de saber que se tiene que actualizar. Bueno, yo creo que acabamos todos las personas. Nos tuvimos que sumergir en redes sociales y en medios electrónicos forzosamente, ¿no? Entonces, todo está al alcance solamente del celular. Entonces, ahora lo que debemos de hacer como clínicos, como personas que estamos interesados en un tema de salud, es informarnos en los lugares correctos. Lo que yo puedo sugerir, bueno, hoy por hoy tenemos esta cápsula informativa contigo,
También, al menos para los dentistas, cualquier persona que quiera conocer un poco más, existen grupos que básicamente intentan tratar de exponer todo lo que ellos conocen, porque el conocimiento no es de nadie, sino es de todos, y entre todos podemos homogeneizar ese conocimiento para poder ayudarnos. Algo que le puedo sugerir a todos los amigos y colegas es que se puedan unir a un grupo en el, de Facebook que tengo junto con otros colaboradores, llamado En Dos Buenas Notas, y ahí tenemos la finalidad de poder proporcionar a cualquier alumno de licenciatura, dentista general, alumno de posgrado, especialistas, temas actuales de endodoncia. Se busca siempre una retroalimentación, se busca exponer ciertos temas, no con la finalidad de que se aprendan, sino que se actualicen, ¿no? Estos medios virtuales no pretenden suplantar lo que son congresos presenciales ni cursos presenciales. Solamente es la primer pauta de actualización para que en algún momento se pueda hacer algo presencial, ¿no? Samuel, te agradezco mucho. Para todos, ahí ya saben dónde encontrar a Suriel, a los mismos colegas, acérquese con él. Estamos viendo muchas situaciones de actualización en este espacio que es Endo Buenas Notas. Van a tener un congreso ya a principios de año, estén pendientes ahí por página de Facebook. El último mensaje a la población para que se acerquen con el dentista. Sí, precisamente pues me gustaría decirle a todas las personas que hoy por hoy están escuchando en esta cápsula contigo, es de que los dientes deben de ser como la amistad. Nunca se deben de perder, así que son para toda la vida, no lo olvidemos, y por favor, hacer una revisión no cuesta nada. Pues me agradezco mucho, el tiempo en tele siempre es muy corto, ya saben amigos, continúen viendo sus emisiones de Procesol Informa, llevándoles a ustedes la mejor información en temas de salud, desde un enfoque preventivo. Dudas, comentarios que tengan, alguna consulta por ahí en redes, síganos, y con mucho gusto se las vamos a contestar. Pues nos vemos amigos en la siguiente emisión de su programa Procesol Informa. Se despide de ustedes Michelle Peralta, cirujano dentista de profesión. Nos vemos, hasta la próxima.